Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Lunes 24 de julio del año 2017. Estamos completamente en vivo con esta señal que se origina en los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Hoy vamos a tratar de hacer un abordaje más profundo, más amplio alrededor de la polémica sobre la nueva ley de prevención de la violencia que está siendo analizada, discutida en la Asamblea Legislativa, pero más puntualmente sobre el tema del polémico artículo 30, un artículo que pues ha generado división en el sentido de quienes consideran este es un mandato imperativo, una especie de mordaza para el trabajo libre que deben de realizar los medios de comunicación en el tema de libre expresión, libertad de prensa y todo lo que eso conlleva. De hecho, estuvieron autoridades de la Asociación Nacional de Radiodifusores, ASDER, en la Asamblea Legislativa, justificando del por qué es nocivo para la democracia, para El Salvador como tal, que ese artículo continúe dentro de la legislación. Hay otros sectores, bueno, inclusive periodistas, que están justificando este artículo, que dicen, pues no se trata de ninguna ley mordaza, se trata nada más de que los medios de comunicación suavicen o regulen las imágenes que están poniendo a disposición del público para que no sigan ellos promoviendo violencia. A ver, en ese sentido, la discusión desde dos ámbitos, de dos puntos de vista. Sin duda también hablaremos un poco sobre lo que ha acontecido durante el fin de semana. No es el tema central, es un tema que incorporaremos al final de la discusión esta mañana. Tiene que ver con los partidos políticos y las elecciones internas. Vean ustedes, Arena ayer realizó una amplia convocatoria de toda su base para poder elegir a quienes van a ser sus candidatos a diputados y también sus candidatos a consejos municipales, alcaldes y consejos municipales. Por su parte, el Frente, muy a su estilo, claro está, hizo una convención nacional para poder ratificar a quienes serán sus candidatos también a diputados y a consejos municipales rurales. Casi que todo está listo, configurado para que se lleven a cabo o que finalice esta etapa que es previa a, por supuesto, ya la elección como tal. Va quedando ya poco tiempo para marzo y los partidos políticos cada vez están preparando más para poder enfrentar estos nuevos desafíos. Algunos dicen que está bien, otros dicen que es pura paja lo que hacen, que siempre prevalece el dedo, pero habría que ver todos y cada uno de los detalles de lo que ocurrió el día de ayer, al menos con los dos principales partidos políticos. Usted me conoce, yo soy Josué Natán Báquiz, el lunes 24 de julio del año 2017, completamente en vivo desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Gracias, madre, a usted que recién nos sintoniza, lo demás por darle la bienvenida. Gracias por estar con nosotros esta mañana, conmigo el doctor Julio Valdivieso. Él es abogado de la República, ustedes saben, y también asesor de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores de El Salvador. Bienvenido, Julio, un gusto saludar. Buenos días, Josué, un gusto compartir el micrófono. Muy bien. Con nosotros también, Leonel Herrera, es representante de ARPA. Hola, Josué, buenos días. Un saludo para don Julio y para toda la gente que nos ve hasta ahora. Muy bien. ARPA ha estado muy involucrada, ¿verdad, Leonel, en el tema de la discusión en la Asamblea Legislativa? ¿Has sido invitado tú o no? Sí, nos invitaron igual que los amigos de ASDER y representantes de otros medios de comunicación también del Estado. Perfecto. Sí. Perfecto, muy bien. Quería aclarar porque vi por allá nada más al el colega periodista Francisco Valencia. También él fue invitado como parte de los medios impresos. Sí, sí, y también entiendo que estaban invitados representantes de los otros periódicos y de un periódico digital que yo no sé si otro día tenían la cita o fue ahí y no llegaron, pero... O rechazaron que... llegar a la comisión. Sí. Bueno, que no es obligado el asunto tampoco. Bueno, vamos a lo último, rápido. Muy bien.
bien, las imágenes que tenemos en pantalla corresponden a un amplio operativo desarrollado por las autoridades de la Policía Nacional Civil en conjunto con la Fiscalía. Son 48 órdenes de captura que se hicieron efectiva o se libraron de parte del Ministerio Público. La zona de Sacamil, ¿verdad? Sacamil y Lopango. Oh, solo Ilopango. Ok, perfecto. Muy bien, eso. Bueno, decirles que entre los detenidos está un policía nacional civil que aparentemente colaboraba con grupos criminales de pandilla. Este miembro activo de la corporación policial fue detenido en la comunidad Las Cañas. Repitiendo, son más de 40 órdenes de captura que se libraron por parte de la Fiscalía General de la República y que se hizo en la madrugada efectiva el operativo para poder ejecutarlas, y este tema tiene que ver con golpear a los grupos criminales de pandillas que están operando en la zona oriente de la capital y Ilopango, particularmente. Delitos de agrupaciones ilícitas y homicidios son los que se les imputan a estos sujetos, y entre ellos, pues, lo que más se puede destacar es que hay un miembro de la corporación policial que está involucrado y que ha sido capturado por presuntamente colaborar con estos grupos criminales de pandillas. Muy bien, vamos con el más rápido. ¡Vaya, vaya! Llegó el nuevo más y está más pulido. Un muerto y otro herido. Dos hombres son atropellados cuando cruzaban la calle cerca del turicentro Termo de Río. Uno murió en el lugar y el otro es trasladado al hospital. Fue trasladado al hospital. Fíjense que esa calle frente a Termo del Río ahí es típico, ¿verdad? Se dan este tipo de desgracias. Pero también he de decir que por lo general lo que sucede es que la gente se aventura, se arriesga a cruzarse esa arteria, y hay algunos que vienen como que el chamuco los viene siguiendo. Ciudad Arce. En Occidente vamos a las ruedas, ¿sí? La última semana de la fiesta Julia. Figuras hechas con barro, también en la parte inferior. Es lo que trae el periódico. Veamos, por favor, para que la aprecien nuestros amigos televidentes exactamente. Ahí está. Perfecto. ¿El resumen? Bueno, recuerda que un breve resumen de la entrevista Hablemos Claro, la plática que tenemos con Doctor Julio Valdivieso y con Nelly Herrera, por supuesto, mañana un breve resumen con las operaciones para el periódico. Más. Gracias. ¡Hasta mañana, pues! ¡El nuevo más! ¡Más de tu lado! Ya no pierda tiempo, vaya a buscar el más. Es información contada en dos patadas. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué digo yo, Julio, empiezo contigo, hay tanta expectativa sobre esta ley de prevención de la violencia? He de entender que en principio la legislación es buena, pues tiene un objetivo, ¿verdad? Prevenir la violencia, como su mismo nombre lo dice. En general, ¿qué tú piensas de esta normativa? Que yo estoy seguro tú la has estudiado. Bueno, primero debo aclararte que nuestra visita a la Asamblea Legislativa fue puntualmente con el artículo 30. Pero es que voy por... Ahí te quiero llevar para llegar hasta el 30. La ley es buena en el sentido que hay una visión de cómo deben todos los distintos actores del país contribuir a la no violencia. Nadie puede estar en contra de una finalidad tan necesaria en estos momentos en el país. Sí.
lógicamente eso implica que hay una serie de actores, hay universidades, entidades públicas, y los medios de comunicación no podían ser en ese momento, según la visión del gobierno, la excepción. Excluido, ¿verdad? Excluido, y por eso vienen y imponen el artículo 30, y en función de eso se trata de llamar a las distintas gremiales, a los distintos medios, para que externen su opinión en la comisión respectiva. Lógicamente ahí está representada todos los partidos políticos, llegaron a la comisión, creo, llegó Lionel en representación de ARPA, llegamos los asesores, llegó el presidente de ASDER, su directora ejecutiva, estaba Chico por parte de Coratino, Canal 10 de televisión, y entiendo que habían invitado a otros medios que o no llegaron o tenían otro día señalado para eso. Para converger en la... Y dijimos ahí pues cada uno las posiciones, nuestra visión con respecto al rol que debería jugar los medios de comunicación. Fíjate que aquí hay una cosa bien importante, ya entra adentrándonos a este polémico artículo 30, porque analizando con cabeza fría habría que puntualmente escudriñar un poco si lo que busca o cuál es el propósito, más bien dicho, o el fondo de este artículo, ¿es bueno o es un propósito realmente que busca controlar a los medios de comunicación? ¿Ustedes han llegado a la conclusión? No, nuestra postura fue en ese momento, por lo menos la que planteamos a nivel, yo en mi carácter de asesor y el señor presidente de ASDER, era una visión de cómo nosotros mirábamos la forma en que estaba redactada la disposición. Y empezábamos de que... si bien es cierto, nos habían llamado para ver el artículo 30, no podíamos deber de estudiar la integralidad de toda la ley, puesto que todo está íntimamente relacionado. Exactamente. ¿Qué fue lo que dijimos, Josué, en ese momento? Ajá. Cuando tú revisas la ley y vemos el rol, el papel que juegan los distintos actores que la ley pretende regular, decíamos, miren, no nos parece lógico ni congruente. En primer lugar, porque el artículo 28 del sector de la ley habla del rol que va a jugar la comunidad académica. El artículo 29 habla del rol de los actores económicos y el artículo 30 el rol de los medios de comunicación. Cuando tú lees el artículo 28, el verbo potestativo que utilizan en ese artículo en cuanto al rol de la comunidad académica es distinto al verbo imperativo que utiliza el artículo 30 cuando habla de los medios. No es lo mismo cuando vos estableces en una ley la palabra potestativa, cuando decís podrá, a decir deberá. Si hay una gran diferencia en concepto y no solo puramente semántico. Entonces, eso lo externamos. Es una orden. Lo externamos, no es voluntario, lo externamos. Y le dijimos, bueno, ¿por qué ese doble tratamiento? Ahora, te pregunto, ¿ustedes están en contra del artículo o en contra de la redacción? Nosotros lo que planteamos en ese momento es decirle, bueno, si ya hay autorregulación, si ya el medio no va a tener ninguna sanción, si el medio, y lo externó muy claramente el señor ministro, que no había ninguna intencionalidad para regular, que simplemente era como un llamado, como una incitativa. Entonces le dijimos, no tiene sentido el artículo. No tenía sentido el artículo de poner. Eso fue lo que se externó. Y en lo demás, pues la ley, por supuesto, lleva una finalidad muy buena. Pero específicamente en el caso de los medios, no hay sanción. Hay una autorregulación. Es más, yo quiero recordarte de que hubo una campaña, Me Uno, si te recordás, sí, donde todos los medios del país hicieron un cuerpo con respecto a la visión de cómo deberían enfrentarse las noticias. Creo que han habido antecedentes ya muy, muy claros. En conclusión, nosotros en ese momento establecimos que, dada que no había, dijéramos, sanciones, dada que ya simplemente era un llamado a incorporarse, no mirábamos la necesidad de que una norma quedara contemplada en una disposición. Leonel, la ley está siendo analizada desde que se introdujo al seno de la comisión respectiva, Comisión de Seguridad o Legislación. Seguridad y Combate a la Narcoactividad. Sí, así es, correcto. Desde el pasado 18 que la llevó, no, 17 que la llevó el señor ministro, estuvo por allá, viceministro fue el que la presentó, por cierto.
Bueno, aquí el punto es el siguiente. Un artículo polémico innecesario, porque implica un mandato imperativo, o sea, una obligación para que los medios de comunicación, fíjate cómo dice, los medios de comunicación deberán contribuir a la promoción de la prevención de la violencia, la convivencia y la cultura de paz, la población, procurando autorregulación ética y la información y la ética de la información y contenidos no violentos para no afectar la salud mental de la población. ¿Cuál es el polémico verbo deberán? ¿Tú qué piensas? Mira, yo pienso que el artículo no es ni polémico y que sí es necesario. O sea, no estoy de acuerdo contigo en que es polémico y que es innecesario. Y voy a irlo comentando en el transcurso de este debate. Yo antes de entrar de lleno al contenido del artículo y a la opinión que fuimos a externar a la comisión, yo creo que es importante poner en cuenta el contexto del artículo, y hay dos elementos necesarios para comprenderlo. Solo aclárame una cosa. Sí. Si hay quienes están en contra y quienes están a favor de ese artículo, hay una polémica. Sí, lo que pasa es que también lo polémico tiene que ver cuando hay disposiciones que son controversiales. Y en mi opinión no hay controversia, o sea, yo creo que claramente está planteado en el artículo la intencionalidad. Luego quisiera comentar sobre el contenido del artículo. Decía que hay dos elementos claves en el contexto. Uno es el que mencionaba don Julio Valdivieso, es decir, se trata de un artículo en una ley de prevención de la violencia que le otorga roles para la prevención de la violencia a diferentes actores sociales. El artículo 27 habla de el rol de las organizaciones de la sociedad civil para prevenir la violencia, el siguiente habla del rol de la comunidad académica, el siguiente habla de las empresas, de los actores económicos, y al llegar al 30 habla de los medios de comunicación. O sea que en ningún momento se trata de una todas las fuerzas vivas, de una ley que tenga, digamos, cierta dedicatoria hacia los medios de comunicación o que haga un énfasis particular en el rol de los medios de comunicación. Eso como primer elemento. Y el segundo elemento, Josué, es que fíjate que este debate no es nuevo, no es ninguna novedad en la Asamblea Legislativa. Nuestra Asamblea Legislativa ya ha sentado tradición en esta discusión. Fíjate que desde el año 2008-2009, la Asamblea Legislativa viene estableciendo disposiciones que en diferentes leyes que se refieren al rol de los medios de comunicación. Te menciono tres casos brevemente. El primero es la Ley Especial de Protección a la Niñez y la Adolescencia, que fue aprobada en el año 2009. Ya esa ley establece una serie de disposiciones sobre contenidos de los medios de comunicación que plantean límites sobre la difusión de mensajes que puedan afectar la salud mental de la niñez y la adolescencia. Se aprobó, está en la ley y no ha pasado nada. O sea, no hay hasta hoy ninguna queja de que esas disposiciones sean un obstáculo para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. El otro caso es el de la Ley para una Vida Libre de Violencia hacia las Mujeres, que se aprobó en el año 2010. Esta ley también habla de no difundir mensajes que puedan constituir violencia simbólica, no difundir mensajes sexistas, etcétera. Y se ha aprobado la ley, está la ley, los medios funcionan normalmente. O sea, el apocalipsis que yo me acuerdo que pregonaron en aquel momento quienes se oponen a la regulación de medios, no sucedió. Y el tercer ejemplo fue en el año 2013. En el año 2013, la Asamblea Legislativa saldó una deuda histórica que tenía, que era aprobar una ley de rectificación y respuesta, ¿verdad? El artículo 6 de la Constitución establece el derecho de rectificación y respuesta para todas aquellas personas que se sientan vulneradas por alguna información inexacta, calumniosa en un medio de comunicación. Sí.
y hasta el 2013 la Asamblea lo aprobó. Ahí se establece una serie de disposiciones sobre los contenidos de los medios, un mecanismo para ejercer el derecho de rectificación y respuesta. Yo me acuerdo que nuevamente quienes no gustan de las regulaciones a los medios plantearon que esto era atentatorio contra la libertad de expresión y de prensa, y al final eso no ha sucedido. Entonces, te resumo diciendo que ya en nuestra Asamblea Legislativa hay una tradición, ¿verdad?, de venir abordando en algunas disposiciones contenidos mediáticos, y en mi opinión lo ha hecho de buena manera por los resultados que hemos tenido. Entonces, este artículo 30 de la Ley de Prevención de la Violencia para mí se enmarca en esa tendencia, ¿verdad? Entonces no es nada nuevo, no es nada distinto a lo que ya se ha venido planteando en los últimos 8 años. Concluyendo tus primeras ideas, esto no busca transgredir la libertad que debe prevalecer en una sociedad democrática, la libertad de prensa, libertad de expresión, que debe prevalecer en una sociedad democrática. No, definitivamente no. Fíjate que cuando revisas el artículo, me presta la ley, don Julio, por favor, cuando revisas el artículo, yo olvidé traer el proyecto de ley, fíjate que dice el artículo 30, leámoslo literal para que las personas que nos ven. Dice, artículo 30, antes el título es Rol de los medios de comunicación. Artículo 30, los medios de comunicación deberán, que es el verbo que don Julio cuestiona y que vos también, ¿verdad? Que en todo caso, no, pero, que en todo caso habría que revisar. No me metas a mí en ese. Vaya. No, es que mira, es que yo sé que no te ha gustado mucho que yo diga que si es que hay una polémica por ese artículo. Pero no te estoy acusando en sentido. Entonces dice, me estás señalando. Vaya, dice, deberán contribuir en la promoción de la prevención de la violencia, la convivencia y la cultura de paz en la población, procurando la autorregulación ética de la información y contenidos no violentos, para no afectar la salud mental de la población, sin perjuicio del respeto a la libertad de expresión, de prensa y de información. Fíjate que no es ninguna amenaza a la libertad de expresión por la siguiente razón. El artículo ni siquiera tiene un enfoque regulatorio, en el sentido en que la ley establece una norma que debe ser acatada por el sujeto, en este caso los medios de comunicación, sino que apela al sentido de la propia regulación, de la autorregulación de los medios de comunicación. O sea, el artículo no está diciendo los medios de comunicación tienen prohibido transmitir mensajes que puedan afectarla. Ese artículo sí podría ser atentatorio, porque además de que hay un imperativo muy fuerte hacia los contenidos de los medios, puede además ser objeto de interpretaciones arbitrarias, subjetivas, en determinados momentos por las autoridades encargadas de verificar su cumplimiento. Pero este no, está planteando la necesidad de, en mi opinión, es un recordatorio a la responsabilidad que tienen los medios de comunicación de autorregularse. O sea, en mi opinión, el artículo, por eso en ese sentido es que te digo que para mí no es polémico. Digamos, si para tú la polémica es que genera discusión, es polémico, pero en el sentido en que genera controversia, duda, diferentes interpretaciones, a mí me parece que no lo es. Desde tu punto de vista, la redacción es clara. ¿Qué es lo que no piensan otro sector de la sociedad como ASDER? ¿Qué te parece, Bull? ¿Me la presta? ¿Me la devuelve? No, caballo, me la ha puesto perfectamente el dedo en la llaga. Es decir, si no hay ese imperativo, entonces, ¿cuál es la razón de ser del artículo? Pero hay algo más. Yo no he leído solo el artículo 30, y por eso te dije que la ley hay que verla en forma integral y que ayuda a la percepción negativa que se tenga. Mira, cuando tú ves el artículo 27, 28 y 29, tiene una redacción totalmente diferente. Por ejemplo, las organizaciones, el artículo 27 de la sociedad civil, podrán contribuir con acompañamiento y asistencia técnica. El artículo 28, el sector o comunidad académica podrá aportar
criterios académicos. El 29 corresponde a los actores generar dinar. En el 30 le dio vuelta. No sé si es cuestión de técnica legislativa. No sé si fue, dijéramos, la forma del estilo de la redacción, pero al final la percepción que se da, porque en un mismo cuerpo legal dos situaciones. Pero hay algo que llamaba más la atención en ese momento y lo dijimos. Y es que te vas al inicio de la disposición y es que en el artículo 11, en el inciso segundo, le da una potestad al reglamento para establecer los mecanismos de participación de organizaciones y de otros, incluyendo a los medios. Entonces nosotros decimos, bueno, en primer lugar, la comisión tiene que estar clara, porque esta es una iniciativa que le da a un ministro de Estado. Ahorita está en el estudio en la comisión respectiva. Entonces, tienen que tener en cuenta lo que es la reserva de ley. Es decir, que un reglamento no puede ir ni ampliar ni disminuir las facultades que se le están concediendo. Entonces, en ese momento, llegamos al convencimiento en el tema de puramente de redacción. No quiero entrar, dijéramos, a la finalidad, porque yo considero que es una ley buena, que está buscando los roles de los distintos actores de la sociedad. En el caso de los medios de comunicación, mirábamos innecesaria la disposición porque ya en la práctica existe una autorregulación, en el sentido de que aquellas imágenes que tienden a dañar han sido, por lo menos, y me agradó cuando iniciaste tú hoy la entrevista. Viste ahí que sacaste un operativo de cuántas capturas se hicieron y le extraparon la cara a cada uno. ¿En función de qué? En función del principio de inocencia que tiene todo. Una autorregulación. Sí. Y para eso no necesitas, porque pudiese decir, bueno, ¿quién comete entonces esa situación anómala? ¿La autoridad que la presenta o el medio que la difunde? La idea no es centrar quién es el responsable. Creo que los medios deben de entender que hay ciertas imágenes, sí, que no deben de ser trasladadas a la comunidad. Hay ciertas preguntas innecesarias. Hay que reconocerlo. Anteriormente se miraba que le preguntaban a un doliente cómo se siente después de ver a alguien tendido. Creo que eso sí no. Bueno, entonces no mirábamos. Preguntas lógicas en esto. Vaya. Una ley para pedir que se autorregulen. ¿Sí? ¿Para qué entonces? Pues sí. Si se está pidiendo autorregulación, ¿para qué se necesita una ley? Para que se autorregulen, pregunta. Si la autorregulación depende de la voluntad del medio, entonces ¿para qué quieren una ley que los va a obligar a que se autorregulen? Eso es lo que no se acaba de entender, fue lo que expresó el presidente de la FUNDE, Roberto Rubio. Si querés, yo comento sobre esa pregunta. Mira, lo que pasa es que hay un par de malentendidos sobre la autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? Hay dos errores cuando a veces se define la autorregulación. Primero, se puede cometer el error de asumir la autorregulación como ausencia de regulaciones. Si vos le preguntás a algunos, ¿cuáles son sus reglas? Y dicen, no, es que nosotros nos autorregulamos. No tienen. Eso no es autorregulación. La autorregulación es que el mismo ente regulado, en este caso los medios de comunicación, nos establecemos las pautas, los criterios, los procedimientos para el abordaje, para la transmisión de contenidos. Entonces, ¿pero no te parece que hay suficiente legislación para esto? Tú ya mencionaste dos, por ejemplo, la ley de prevención de la niñez y la adolescencia. Dijiste porque ahí en esa ley tú no puedes divulgar imágenes de menores de edad, sí, para no doblemente victimizarlo. Y por el otro lado, la ley de derecho y respuesta, que tú ya mismo también lo dijiste, va en consonancia de hacer prevalecer los, sí, derechos de las personas que en una publicación periodística sientan que se le ha transgredido, difamándoles y afectándoles en su imagen. Lo que pasa, Josué, que son ámbitos diferentes, de normativas diferentes, o sea, allá estamos hablando de una ley de rectificación y respuesta, de una ley de no violencia contra la mujer. En este caso, es una ley que en general busca la prevención de la violencia y yo ahí sí no estoy de acuerdo con don Julio en que, como la ley es
Como el artículo es declarativo, recomendatorio, que entonces mejor quitarlo, que no es necesario. Yo creo que sí es necesario por dos razones. Primera razón, yo creo que es válido recordarle a los medios en una ley que tienen el rol de autorregularse. No está de más, Josué, sobre todo porque hay muchos medios que se les olvida. Sí. Seguramente tu medio, otros medios a los que don Julio representa, probablemente sí, pero probablemente haya medios que se les va la onda, como decimos, la autorregulación, y yo creo que no está de más recordarlo. Y la segunda razón es porque, la segunda razón se me escapó ahorita, espérate. Bien. Pero, bueno, luego me voy a acordar. Bien. Entonces, yo creo que sí la ley es necesaria porque, es necesario recordar a los medios la necesidad de autorregularse. Y vuelvo al punto que te estaba comentando, el otro malentendido que se da. Entonces, un malentendido es que la autorregulación es ausencia de regulación. No, es que el propio medio establece el mecanismo de autorregulación. ¿Cuál puede ser un mecanismo de autorregulación? Fíjate, un mecanismo de autorregulación es que los medios de comunicación establecen un código ético, ¿no? Y dice, estas son las pautas con las que yo voy a funcionar, y lo hace público. Entonces, la gente puede juzgar el comportamiento de ese medio a partir de lo que se compromete a hacer en el código ético. Ese es un mecanismo de autorregulación. Un mecanismo de autorregulación interno, pero también hay externos. Por ejemplo, los mecanismos externos son los famosos ombudsman, que funcionan en México, en España, en Colombia, que son instancias, digamos, no vinculantes, tipo la Procuraduría de Derechos Humanos, ponele, ¿verdad? Que monitorean el rol de los medios, que los medios tengan códigos éticos, que su actuación esté en el marco de los estándares éticos universales. Estos medios publican informes, ¿verdad? Hacen llamados a los medios, hacen propuestas y en algunos casos incluso hacen sugerencias de políticas, de marcos regulatorios a los estados. Y aquí vengo sobre el segundo malentendido, porque también algunos dicen la autorregulación es voluntaria. Entonces no me tienen que poner en una ley que me voy a autorregular, porque la autorregulación es voluntaria. En mi opinión, Josué, este punto es discutible. Yo creo que sí y no. Si es autorregulación, debe ser voluntaria. Pero ¿qué pasa con los que no tienen voluntad de autorregularse? Yo creo que ahí legítimamente el Estado tiene la legitimidad en nombre de la sociedad para recordarles que se deben autorregular o mandatarles que se deben autorregular. Entonces, la autorregulación no es ausencia de regulación y la autorregulación es voluntarista, sí y no. ¿Ah? Lo ideal es que sí, pero en los casos donde no funciona de manera voluntaria, yo creo que el Estado legítimamente, ¿verdad? Don Julio es abogado y creo que no me desmienten esto, legítimamente el Estado tiene la responsabilidad para poderle recordar a los medios o para poderles mandatar incluso. Sí, pero no estás hablando obviamente de control a los medios de comunicación, ¿verdad? No se está hablando de mecanismo de control. No, tu interpretación no es controlar medios de comunicación. Mi interpretación no es controlar medios de comunicación. ¿Y tú estás a favor de controlar medios de comunicación? Una pregunta muy, muy absoluta que hay que plantear las cosas. No, por eso, pero es que tú representas a un grupo de medios. Yo te pregunto, ¿a ti te gustaría que viniera un gobierno y te dijera qué tenés que poner en tu parrilla? No, por supuesto que no. Entonces, ni a mí ni a nadie, ¿verdad? Pero lo que no tenemos que negar, Josué, es que el Estado tiene la responsabilidad también de establecernos límites, ¿verdad? Uh-huh. Lo que no puede hacer el Estado es establecer límites arbitrarios, límites que afecten la libertad de expresión y de prensa. Pero el poner límite a los medios, Josué, eso existe en todos lados. Además, en los estándares internacionales, en los tratados internacionales, ya se establecen ámbitos donde los medios de comunicación tenemos límites. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es un acuerdo de Naciones Unidas, y la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el tratado de la OEA que le da vida al sistema interamericano, plantean por lo menos dos ámbitos donde hay limitaciones para la difusión de mensajes. Uno,
Un ámbito es el derecho del honor, la integridad moral, la imagen de las demás personas. O sea, un medio atribuyendo o cualquier persona atribuyéndose a su libertad de expresión no puede difamar, calumniar, ¿verdad?, a una persona. Ahí hay un ámbito de limitaciones a la libertad de expresión. Y el otro ámbito que establecen los tratados internacionales es el de, justamente en lo que se enmarca la ley, en la no difusión de mensajes que promuevan o que hagan apología del odio, de la violencia, de la discriminación, del terrorismo, de la guerra. Entonces también ahí hay un ámbito de límites. Entonces es un mito esto de que los medios no se deben regular, ¿verdad? Los medios no se deben regular, ¿verdad? Por supuesto que no debe haber regulaciones que afecten la libertad de expresión. Y por supuesto que los medios, no en esa libertad, pueden sobrepasar los límites y afectar el ámbito del honor de las personas y afectar el ámbito de difundir mensajes que puedan causar daño a la sociedad. Bueno, el tema aquí, Julio, es que pues hay advertencia de algunos sectores que lo que se busca con ese artículo es controlar los medios. Y ese es otro mito, perdóname, Josué, antes que lees la palabra al doctor Valdivieso, mira, ese es otra también, en otro malentendido, es decir, cualquier regulación puede ser contraproducente, entonces lo mejor es no regular. Yo creo que no, regular en sí mismo no es bueno ni malo, tú puedes regular para bien y para mal, tú puedes regular efectivamente para censurar, para controlar, para amordazar, pero también poder regular para garantizar derechos. No es para el caso, según ¿verdad? Tu punto de vista. Entonces no es ese el caso. Sí. Y a veces quienes pregonan este discurso echan mano de malos ejemplos de regulaciones en otros lados, y ya te dicen, no, es que si regulamos aquí va a ser como en Venezuela. ¿Te va a ser? ¿Te referís a Venezuela? Entonces me parece que no es un argumento ese. No, en eso yo creo que hay que ser claros en el planteamiento. Para mí cualquier intento de regulación a la libertad de expresión debemos de defenderla. Creo que este país suficientemente pagó con sangre para lograr tener esa libertad de expresión, esa libertad de pensamiento. Yo solo te recuerdo históricamente por qué este país sufrió una guerra civil, precisamente por ese cierre de espacios políticos. Antes, criticar a un presidente de la República te implicaba muerte o ir a nadar con dos quintales de cemento en la espalda al Cerrón Grande. Y eso es una realidad que no la podemos ocultar. Es decir, se ha pagado en este país cuotas muy altísimas para lograr garantizar, dijéramos, esa libertad de expresión. Ahora, por supuesto que entendemos que la libertad no implica libertinaje. Por supuesto que la libertad de expresión no implica denigrar el honor de ninguna persona en el ejercicio de ese periodismo. Aquellos que en el ejercicio de esa función se extralimiten, pero con un control a posteriori. Me explico, no regulando un contenido. Y quiero decirte muy claramente que al incluir dentro de la ley su contenido, se sujeta al contexto orgánico. Cuando tú en una ley metes independientemente el concepto, lo sujetas al contexto, porque entonces, ¿cuál es la razón de ponerlo? Pues, sino que esté siendo de alguna manera controlado por el mecanismo. Entonces, en ese sentido, sí hemos sido muy claros en la razón de que no hay, Leonel lo ha explicado, hay otros ordenamientos donde no ha habido problema, pero en este caso específico, cuando tú haces el análisis de todo el contexto de la legislación, creemos que no es lo más conveniente a efecto de plantear un mecanismo de control. Sí. A ver. Pero yo creo, me acordé de la segunda razón. Mira, es que yo creo que si hay una legislación sobre prevención de la violencia que establece roles para diferentes sectores de la sociedad, las fuerzas vivas, decía vos, de la sociedad, dejar fuera el rol de los medios de comunicación me parece una omisión importante en una ley sobre prevención de la violencia. Es decir, tú hablas del rol de la sociedad civil, del rol de la academia, del rol del sector privado, y jugando los medios un rol importante, no dejarlo fuera de la mención de la ley, me parece que sería una
una omisión muy, muy delicada. O sea, esa era la otra razón que me acordé justo por una frase que mencionó don Julio. Ajá. Pero bueno, al final, digo, esta es una discusión que está en el seno de la comisión. Por supuesto. Han ido todas las partes a dar su argumento. Entiendo que continuarán analizando la temática. Claro está que las diferentes opiniones han sido establecidas con mucha vehemencia y con mucha claridad dentro de la comisión, ¿verdad, Julio? Por supuesto, cada uno expuso lo mismo que Leonel ha planteado esta mañana, la externó frente a la comisión, nosotros hicimos lo propio, y ya la comisión tiene todos los elementos de juicio, ¿verdad?, y las opiniones de cada uno de los actores, van a ser ellos los que van a determinar si esa disposición se continúa, se modifica o se quita, ¿verdad? Bueno, ahora tú ves razón de algunos, porque dicen, bueno, interpretaciones como que esto nos llevará a un camino, o esto es el principio a un camino como sociedades donde el tema del control de los medios ha sido todavía más, más destacable, como Venezuela, por ejemplo. Lo que pasa o hacer esas comparaciones, ¿o crees que tú que no, lo te que está pasa, queriendo asustar con el petate del muerto? No, lo que pasa es que para mí las discrecionalidades en la interpretación pueden generar muchísimos problemas. Cuando una ley no es lo suficientemente clara, cuando una ley no externa específicamente qué es lo que pretende, da origen precisamente a una interpretación. Para Leonel puede ser esa la interpretación, para nosotros otra. Pero al final quien va a aplicar la ley no es ni Leonel ni yo, sino que va a ser una entidad totalmente claramente diferente. Claramente tú estás en desacuerdo con lo que plantea Leonel. Claro, decir, es que no hay posiciones así opuestas, radicales, por supuesto que entiendo la finalidad de la ley. Lo que sí estoy opuesto radicalmente es que en una ley donde no lleva ninguna finalidad, se trata de meter al medio de comunicación en el rol con un verbo imperativo que su incumplimiento podía en un momento determinado hacerlo. Entonces, si no hay ninguna sanción, si no hay ninguna intencionalidad de autoridad, ¿cuál es la razón está de mantenerlo? De está de más. Sobre todo porque te digo, porque al incluir dentro de la ley el rol de los medios, se sujeta al contexto de esta. O sea, no te puedes abstraer de todo lo demás. En ese sentido, pues queremos ser muy claros. Eso fue nuestra posición. Para ir cerrando esta etapa, Leonel, ¿querías agregar algo a lo que advierte el doctor Julio? No, yo quiero reiterar la posición de que sí me parece importante que esté en la ley como llamado, como recordatorio, como exhortación. Yo creo que no está de más, sobre todo porque lo que dije en tono de broma es cierto. O sea, hay medios de comunicación que no están dispuestos a autorregularse, o quizás en algunos casos sí y otros no. O sea, es el riesgo de apelar al voluntarismo extremo de la autorregulación. Aquí hemos tenido casos donde, por ejemplo, Me Uno, que se creó en el gobierno del expresidente Saca, que los medios se pusieron de acuerdo, hubo un decálogo sobre cómo se iban a abordar temas de violencia. Terminó el gobierno, el expresidente Saca, empezó el siguiente gobierno y ahí ya no siguió la autorregulación. Entonces, en algunos momentos sí nos vamos a autorregular, pero en otros momentos no nos vamos a autorregular. Eso es lo que yo creo que no debe suceder. La autorregulación es un ejercicio que debe estar siempre. Esté el gobierno que esté, ¿verdad? Debe existir el mismo espíritu de autorregulación. Bueno, pero es que a lo mejor, aunque tú creas que, porque como llegó el gobierno del presidente Mauricio Funes, ese proyecto, bueno, ya no se le siguió dando publicidad, pero yo entiendo que los medios per se, cada uno de ellos, aplican métodos de autorregulación para la divulgación de los materiales que a diario procesan. No es que no se haga, Leonel. Bueno, en todo caso, Asder se comprometió el presidente don Manuel Flores, ¿verdad? El licenciado Manuel Flores, el presidente, se comprometió a reeditar el esfuerzo de M1, así que esperemos que se haga. Ajá. Relanzar el esfuerzo de M1. Bueno, vamos a ver cómo termina esta situación. Al final, pues son los diputados quienes están recibiendo todos los insumos para ellos tomar una decisión. Es ahí donde se crean las leyes, es ahí donde se reforman las leyes, y claro, así está. Como lo que hicieron en la reforma de la ley de extinción de dominio, que vamos a hablar de eso porque el presidente de la República dijo no hay inconstitucionalidad en la reforma que se ha hecho, así que vamos a sancionar, a pesar de que habían voces que se estaban oponiendo a eso.
Así que es un hecho que se van a reformar las reformas. Y también hablamos un poco sobre el proceso interno de los partidos políticos. Ya casi que se ha configurado todo el espectro y pues ya teniendo candidatos van a alistarse para la campaña política, los institutos. Los grandes ya el fin de semana tuvieron mucha actividad y tal parece que va a existir ya una manera de ir conociendo quiénes van a ser los que van por departamento para diputados a representar a Arena. En el caso del Frente, pues en su convención era nada más para ratificar a lo que ya habían hecho. Hay un poquito más verticalista, muy dije yo a ese estilo, pero a cada uno de los partidos está haciendo lo suyo. Vamos a la pausa comercial, no me cambie, seguimos con la plática de este lunes, así es que no me cambie. ¡Vaya, vaya! ¡Llegó el nuevo más y está más pulido! Ahí va Juan Calles, bien arreglado, desde temprano, más de tu lado. Más de tu lado te trae la divierta, más de tu lado con la cosa que es cierta, más de tu lado para hacer las tareas. Con más noticias contadas en dos patadas, más consejos para salir de aguas, chambres más calientes y la diversión que más te llega. ¡Hasta mañana, pues! El nuevo más, más de tu lado. Bueno, estamos de regreso, son las 7 con 20 minutos y pues vamos al abordaje de otros temas que han acaparado la atención mediática de las últimas horas. El presidente de la República, Julio, dice, no veo ningún tipo de vicio de inconstitucionalidad en el tema de las reformas que se le han hecho a la ley de extinción de dominio, por lo tanto también las voy a sancionar. Es lo que dijo el presidente durante el evento, el Festival del Buen Vivir. ¿Qué te parece? Eso yo lo había visto en otro programa, estar en mi posición frente a una de otro colega que ¿es dijo... que estaba de, la expectativa, Julio, de si, iba, si sí, el presidente que iba que a él hacer, dijo, ¿no? Este, otra persona dijo que las iba a vetar. Yo le dije que tenía mis dudas y mis reservas. Que por supuesto que quiero entrar que dentro del proceso de formación de ley es potestad del presidente, ¿verdad? Observarla o vetarla. Él puede vetarla por inconstitucional o la puede vetar y observarla por inconveniente, ¿verdad? Con los efectos que eso... ¿Y por qué te dije que era previsible que el presidente la iba a sancionar? Porque no podía, dijéramos, dejar por un lado su margen de negociación de su partido político. Entonces, por lo tanto, eso era inminente venir, lo que era la sanción correspondiente de esa ley y creo que va a tener ya los efectos que eso se dice. Ahora, de eso a los mecanismos que se han utilizado, ahí hay mucha tela que discutir. De cómo lo aprobaron, muchos sí. Dicen un combo, ¿verdad? Primero, no me gustó la parte procedimental, dijéramos, porque no solo viste una ley de esta magnitud, de esta dimensión, debió haberse analizado por separado, igual que los otros temas que iban en ese, como tú le llamas, combo, que iba el tema de pensiones. No recuerdo cuál era el otro. Subir el techo de pensiones y avalar los candidatos que habían sido declarados como tránsfugas. Entonces, cuando tú ves, ya eso último no tenía, podía haberse ido en cualquier momento. Pero en el tema de pensiones y en el tema de reformas a la ley de extinción de dominio, con una trascendencia y con unas consecuencias tan altas para la sociedad, no me parece que se hubiese ido en un combo de esa magnitud. Debieron sido analizadas y dar las razones y los pros y los contras de cada una de ellas. Ahora, Leonel, a la base de toda la discusión está el hecho de que se reforma una ley que, a juicio del fiscal general de la República y de la embajadora de los Estados Unidos, se había convertido en una herramienta muy, muy importante para el combate de la corrupción en el país. Mira, bueno, yo no tengo como referente lo que dice la embajada o el fiscal. Yo diría que en esta reforma, Josué, hay tres cosas que son criticables.
primero, algunos contenidos de la reforma, que en mi opinión representan obstáculos para un combate efectivo contra la corrupción. A mí me parece que lo de prescribir, por ejemplo, la lógica, el debate es hacer que no prescriban los delitos. Entonces, una reforma que venga a plantear lo contrario es un contrasentido. Es decir, yo parto de la lógica que en la lucha contra el crimen, contra la impunidad, contra la corrupción, cualquier reforma debe estar orientada a una mayor efectividad en el combate y no al revés, ¿verdad? A venir a favorecer más bien la impunidad y la corrupción. Entonces, en ese sentido hay disposiciones que, en nuestra opinión, representan un revés, representan un paso atrás en la lucha contra la impunidad y la corrupción. Segunda cosa que es muy criticable es la intencionalidad de la reforma. Es la intencionalidad. Claramente se deduce que la reforma tiene como propósito favorecer a personas o vinculadas a casos de corrupción o que podrían en algún momento ser sujeto de investigaciones por corrupción. Es decir, eso es condenable porque la reforma no está pensada desde una lógica del interés nacional, de que no haya corrupción, de que no haya impunidad, sino que desde una lógica muy particular de ciertos actores. Eso es criticable. Y lo tercero que me parece que es criticable de la reforma es la manera, es decir, es esa forma en que se aprueba sin ninguna... Fíjate, si era una reforma a una ley importante para combatir la corrupción, ¿por qué, por ejemplo, no escuchar la opinión de organizaciones sociales, de instituciones académicas que han venido trabajando iniciativas o que hemos venido promoviendo el debate sobre este tema, el debate sobre la anticorrupción, sobre la transparencia? Entonces, esa manera no debatida y aprobar en un paquete, en una negociación, donde además algunos de los que la promueven luego tienen el cinismo de retractarse a la hora de la votación, o sea, me refiero a la gente de Arena que ellos promovieron la reforma, pero luego no quisieron pasar la vergüenza de votar en el Pleno. Entonces, yo creo que en esa reforma hay muchas cosas que no están bien. Fíjate, Leonel, estás criticando la forma, pero no, vayámonos al fondo. He criticado tres cosas, contenido, intencionalidad y forma. Sí, vale, pero espérate, vale. Profundicemos más en la forma, o más bien en el fondo de esto. Se estaba hablando de violaciones constitucionales porque la Constitución prohíbe la confiscación. Se estaba hablando de garantías constitucionales para todo procesado porque nadie puede ser declarado culpable sin haber sido vencido en juicio. Ahora, ¿a ti te parece que esa discusión jurídica es consecuente y congruente, más allá de cómo tú estás cuestionando de cómo se hizo el abordaje para la aprobación de esto, que es un poco lo que algunos sectores han criticado? Lo que pasa es que estos argumentos de constitucionalidad han aparecido de manera interesada hoy. Claro, pero espérate, no te me vayas por ese lado. O sea, decime, para ti, esa justificación, más allá de lo que puede existir detrás, pues... Probablemente la ley tenga cosas que corregirle, ¿verdad? Okay. Tenga cosas que corregirle, ¿verdad? Yo no te podría hacer ahora un estudio jurídico profundo porque... Bueno, primero porque no soy abogado. Pero has oído todo lo que han dicho muchos abogados. Pero digamos... Abogados del talante del doctor Francisco Bertrán. Pero digamos por los elementos que tenemos. Una cosa es que la ley tenga vacíos, tenga contradicciones, tenga cosas que son violatorias del debido proceso, de los derechos de los imputados, y que entonces vayan correcciones en ese sentido. Y otra cosa es que con ese argumento se haga una reforma que incluye disposiciones
que van en contrasentido de combatir más efectivamente la corrupción, sí, o que van a representar obstáculos. Ese es mi punto, ¿verdad? Sí. Que en cualquier reforma que se haga debe ser pensada a mejorar una normativa, a hacerla más eficiente para combatir la corrupción y no al revés, ¿verdad? Entonces, ese para mí es un aspecto central. Bueno, yo he sido, dijéramos, muy franco en mi posición. Por supuesto que la ley tiene algunas disposiciones que podrían en un momento determinado no ser convenientes o reñir con la Constitución. Pero no perdamos de vista que esta era una herramienta, era un instrumento que le permitía, dijéramos, llegar a ciertas situaciones que con los instrumentos normales no se podría. Sobre todo porque ataca la columna vertebral del crimen organizado, que es, dijéramos, las fuentes de financiamiento. Esta ley va orientada a los bienes y no a las personas. Pero ¿cuál era mi tesis? Decía yo, ¿por qué creía yo que habían como dos situaciones que habría que analizar? Primero, toda esta actividad de que ha hecho la Fiscalía y que se ha cuestionado en su aplicabilidad, es sometida a un control jurisdiccional que son los jueces. Entonces, yo hasta este momento no he visto ninguna disposición en el cual los jueces hayan declarado la inaplicabilidad de esta ley porque la consideran inconstitucional. Eso la ley, la Constitución le llama el control difuso que tienen los jueces sobre las leyes secundarias en el momento de su aplicación. O sea que si un juez en un caso concreto, él considera que es inconstitucional esa disposición, declara su inaplicabilidad. Y la segunda razón decía, bueno, ¿por qué no esperamos a que sea la Sala de lo Constitucional, que hay dos o tres recursos, la que determine o no la constitucionalidad? ¿Por qué digo yo esto, José y Leonel? Porque ahí se acaba la discusión. Si la Sala dice es constitucional la disposición, pues hombre, le quita a los jueces esa facultad que tienen de declarar la inaplicabilidad. Ya no la tendría. Y se acabó la discusión y la ley se sigue aplicando. O por el contrario, si la Sala llega a decir, mire, esa ley es inconstitucional, pues el efecto inmediato que tiene que se expulsa del ordenamiento jurídico y por lo tanto también la discusión se terminó. Por lo tanto, creo que fue, en mi criterio, dijéramos, agarraron muy rápido el anzuelo, ¿verdad? Y se fueron por vía de reforma. Entonces la pelota la asume entonces la Asamblea Legislativa. ¿Te parece que hay alguna responsabilidad? Digo, la Sala de lo Constitucional lleva estudiando 2 años casi un recurso de el principal problema de este país, lo he sostenido, es que no hay plazos para resolver. Y fíjense ustedes lo daño que le hace, y nadie cuestiona, y que ojalá entraran en un debate hoy, que van a entrar a esas campañas electorales, esas ofertas, que ya van a venir los combos de todos los candidatos. ¿Por qué no proponen dos situaciones y aquí este país tendría por lo menos otro rumbo? La primera de ellas, establecer lo que es un silencio administrativo a nivel nacional. Y la segunda es ponerle plazo a todos los jueces de este país, porque van a decir, sí hay plazo, pero plazos inofensivos, plazos que no tienen ninguna consecuencia. Si desde los señores magistrados se les impusiera sanciones hacia abajo para que en un plazo razonable emitieran, Josué, este país fuera de otro. Mira, la falta de resolución, claro, la falta de resolución hace más daño que la resolución misma. Hay que entenderlo de esa manera. ¿Por qué razón? Porque si a mí me definen mi situación y me dicen, mire, usted no tiene alternativa, pues recurro a una mayor instancia. Y así voy. Sí. Y si al final es un tribunal de cierre, pues se acabó la discusión. Lamentablemente, para mí, ese es el chantaje más grande que existe en materia jurisdiccional. Oíme, y pensando en eso, y por tu experiencia en este sentido, en otros países, vayámonos, no vamos tan lejos, la región, todos los jueces del calibre de una Sala de lo Constitucional, de una Corte Suprema, tienen plazos para poder dar sus resoluciones. Creo que podría verse la Ley de Procedimientos Constitucionales, que es precisamente ahí donde se debería de fijar, y a cada una de las salas. Uh-huh. No solo es cuestión de la Sala de lo Constitucional, eso ha sido una costumbre, y no solo de esta sala, ha sido una costumbre de que los jueces en este país, los malos jueces, porque hay jueces muy buenos que aplican y que resuelven,
le aplican la ley de la gaveta. Y esa incertidumbre permanente en que mantienen al litigante, en que mantienen al que pide, le hace tanto grave a este país. Te puedes imaginar, si aquí hubiese habido, y te pongo un solo ejemplo, el caso típico de los militares, ya llevan 18 meses, y su situación jurídica no ha sido resuelta en este. ¿Te parece sensata vos esa posición? Cuando aquí han habido resoluciones en menos de 24 horas. Entonces, cuando no hay una congruencia en su accionar, entonces yo siento que esa discrecionalidad debería desaparecer. Si todos sabemos las cosas buenas que ha hecho esta sala, nadie la discute. Pero, hombre, también deben de entender que juegan un rol político, no partidario, pero sí un rol político que le pudieron haber metido una estabilidad más grande a este país. Sí, definitivamente. ¿Tú compartís lo que dice Julio? No, me parece interesante esta propuesta de la ley de ponerle plazos, ¿verdad? Procedimiento constitucional. De hecho, está en discusión, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. En este país yo he visto muertos botando basura. Sí, entonces, a eso me parece interesante. Por esa, creo que podría contribuir a reducir la mora judicial, podría contribuir a evitar arbitrariedades, esas arbitrariedades que se dan, que en la sala de lo constitucional lo hemos visto, que algunas sentencias con mucha rapidez, pero otras ahí se dilatan. Yo me quisiera salir de los argumentos jurídicos y más entrar a la parte política de los argumentos jurídicos. Fíjate que yo te decía, es que estos argumentos de constitucionalidad aparecen ahora de manera interesada. Es decir, lo que pasa es que cuando uno capta la intencionalidad, no crea los argumentos ya jurídicos. Por ejemplo, ahora se habla de que la ley tenía vacíos constitucionales y había que corregir, pero cuando vos ves la forma en que se vota todo el procedimiento que se da, dudás si realmente el propósito era poner la ley a tono con la Constitución, sí, o proteger a algunas personas que podrían verse afectadas con, sí, investigaciones por corrupción. Ahí es donde entra la duda, en mi opinión, sí, en mi opinión, sí, legítima. Porque si les interesara poner a tono la ley con la Constitución a los diputados, yo creo que aquí hay varias leyes que contradicen la Constitución. En mi opinión, por ejemplo, las leyes que promueven la evasión y la elusión tributaria son inconstitucionales. Muchas leyes de corte neoliberal son inconstitucionales. Nosotros tenemos una Constitución de la República que no es neoliberal. Plantea una economía social, ¿verdad? Otra cosa que uno no les cree cuando dice, no, es que era para proteger abusos a personas. Mire, si eso le interesara de verdad a muchos diputados, ya habrían legislado sobre el aborto. Mira, a mujeres que tienen abortos accidentales las condenan a 40 años por asesinato. Decime si eso no es violatorio del derecho de las mujeres. O sea, si esa fuera la intención, entonces bien, también se estarían aprobando o se estarían corrigiendo otras leyes. Ahora, Julio, ¿qué te parece la actuación de Arena? Se abstiene de votar, pero algunos de sus diputados estaban promoviendo la reforma. Yo también lo critiqué en su momento, el día viernes, en otro programa, y les decía que el hecho de que se hayan usado la abstención no los exime la responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque tú tienes que ser contundente en tus posiciones. Si estaban en contra, hubieran dicho votamos en contra de esta modificación, y lo hubieran apretado. Pero cuando tú ves la forma de votación, dice 43 aprobados, 0 abstenciones y 0 voto en contra. ¿Me explico? Entonces yo siento que ahí van a agarrar más por omisión, ¿verdad? La situación, porque el hecho de no haber votado, en mi criterio, políticamente hablando, sí, no los exime. Bueno, o sea, sucedió al revés, porque el Arena la venía promoviendo y no votó. Y el Frente había denunciado que Arena lo quería hacer y terminó haciéndolo. Bueno, la única que tuvo valor fue la diputada Carolina Ramírez, ¿verdad? Rodríguez. Yo creo que más que valor, es decir, si cada diputado animó el 125. Pero sí, digo. No, pero es que quieren hasta expulsarla. Bueno, pero es que ahí es donde yo siento que debe de haber una reflexión. Ese es un show, me parece a mí. Lo hace Arena como para querer hacer que la gente piense que no está de acuerdo con la reforma. Yo creo que esa es una hipocresía de la más
de la más cínica, si es una cosa que, sí, que yo no creo que la vayan a expulsar. Que es cuestionable. No, pero han pedido. Bueno, han pedido. Es fíjate que ella creo yo, de la pita se revienta siempre el lado más delgado. Es correcto. Ahí ya le va a tocar. No sé si le vaya a decir. Ahí es donde yo siento y lo he dicho muy claro. Hay una gran ventaja que ha tenido el FMLN, es que no ha tenido oposición. Porque tiene que pensar que ella puede ser el voto número 43. Ojo con lo que te estoy diciendo. Y es que en la Asamblea Legislativa funciona la aritmética. Entenderlo. Si hay votos, independientemente de donde esté o del criterio o de la razonabilidad, impone la aritmética legislativa. Y hoy quedó demostrado. Un voto, uno, significó la diferencia en un pleno legislativo. En definitiva. A mí me parece que la mejor forma de desenmascarar esta doble moral de arena es que el presidente la vete. No, pero digo que no. Como dice, sí, ¿vale? Lástima. Como dice Nayib Bukele, o sea, ahí Arena, si quiere la reforma, tendría que votar para superar el veto, porque se necesita mayoría calificada. Ojalá el presidente jugara políticamente, que hiciera política el presidente y que vetara la, sí, la... Bueno, ya dijo el presidente que la va a sancionar y dijo además que no ve vicios de inconstitucionalidad. Y el escenario pues se plantea de esa manera. Además, hipotéticamente, si tu planteamiento hubiese sido el camino, no hay votos para superar el veto. Depende la razón por cual él la haya vetado, porque si la veta por inconveniente, la supera con mayoría simple. Si la veta por inconstitucional, entran a los dos tercios. Ah, interesante, no sabía eso, fíjate. Claro. Depende el veto que le aplique. Claro. Por eso es que él habla para mayoría, sí, mayoría no calificada. Lo que pasa no, es que pasa políticamente... Es que, no, sé, no, espérame, yo entendía que para superar un veto es mayoría calificada. No, pero es que la razón que tenga el presidente para... Si la devuelve con observaciones, la supera normal. Si la devuelve vetada por inconstitucionalidad, entonces le... Ahí se necesitan 43. Por eso es que muy bien lo planteó Leonel. Debieron de haber jugado, porque ahí se hubiera visto entonces... ¿Cuál era la intencionalidad de todos los partidos en la Asamblea? Los hubiese puesto en jaque, ¿verdad? Algunos y regresa y bueno, ahora a la discusión nuevamente. Sí, pero y también ahí... entendía al presidente. Su fracción había llegado, estos son acuerdos políticos. No, el presidente no iba a ir en contra de su fracción. Por supuesto. Pues, no, pero ya ha ido en contra de su fracción el presidente. Te doy un dato. Hace algunas semanas o un par de meses, la Asamblea aprobó unas reformas relacionadas con el cobro de la mora tributaria, ¿no? Una reforma que podía tener el efecto de favorecer la evasión y la elusión. La reforma fue votada incluso por el FMLN y el presidente la vetó. Entonces bien podría hacer lo mismo ahora. Muy bien. Bueno, vamos a la pausa. Parece que el escenario está establecido, está planteado, el presidente va a dar el aval a la reforma. Bueno, pero podría retractarse todavía el presidente, o sea, todavía no ha hecho el ejercicio de vetar. Tener la esperanza que además, mira, el FMLN debería tener en cuenta que con la reforma los únicos delitos de corrupción que van a quedar perseguibles son los del gobierno del expresidente Funes y el actual. O sea, están exonerando a Arena, pero ellos no se están exonerando. Ah, bueno. Ahí está la nota. Vamos a la pausa. Regresamos con el segmento Opinión Ciudadana y vamos a hablar un poquito sobre cómo ven nuestros invitados los procesos internos de elección de los candidatos a alcaldes y diputados en los partidos políticos, los principales, FMLN y Arena. Regresamos, no me cambies. Montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios.
Vamos a habilitar el teléfono para el segmento de Opinión Ciudadana, los dos números telefónicos para que usted pueda ser parte de la entrevista este lunes. Y lo más importante, por favor, es que nos dé su comentario en lo que vamos a conclusiones. Vamos al teléfono. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días. Adelante, amigo. Sí, mi comentario es relativo a la reunión de ayer del Frente. Ajá. Me extraña a mí que están super blindando a Merino, porque si no tuviese ninguna culpa, pues lo dejaron como ministro de negocios. Sino que se ve pues el apresto que tienen y la aversión que tienen contra nuestra embajadora de los Estados Unidos, el irrespeto y todo eso. No se vale. Muchas gracias. Sí. Bueno, en definitiva, ayer dio unas declaraciones el secretario de Comunicaciones en referencia a que le explicara cómo funcionaban las leyes en el tema de extinción de dominio en los Estados Unidos, es lo que le dijo en respuesta a las declaraciones que había dado la embajadora. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Gracias, mi buenos días. Le hablo de San Salvador. Adelante, amiga. Oígame, Natán, ahí en los canales se oye comentar de que la asamblea ha pasado para mañana, la reunión que hacen los días jueves, porque ese apresuramiento ahí, porque hay que la población, tenemos que estar a la expectativa. Si ustedes pueden comentar algo, gracias. Bueno, será porque como también ya estamos en la semana de previa a la vacación, ¿verdad? Porque prácticamente hasta el viernes diría yo que en el caso del sector público van a llegar a trabajar los empleados. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Yo lo de San Salvador, ¿no están? Adelante, yo amigo. Siempre soy, te debo todos los programas. Gracias, muy todos amable. Los días. Gracias. Mi opinión va en el sentido de que esta ley de extinción de dominio es una vil copia de las que tienen en otros países, ¿verdad? Aquí los políticos casi no tienen, como que no tienen la capacidad como de análisis para poderlas adaptar a las realidades del país, ¿verdad? Y la otra situación es que yo veo un pleito interno entre los partidos políticos, hombre. Yo veo, fíjate que en el caso de Arena, unos votan a favor, otros en contra. El Frente a veces lo secunda, entonces nos confundimos, ¿verdad? Nos confundimos si son de derecha, izquierda, aquí ya no tienen ideología, pues, ¿verdad? Entonces la población, por eso es que a veces uno piensa darle el voto a uno y otro, y o sea... No han perdido la credibilidad, ¿verdad? Espero de que trabajen juntos y saquemos adelante el país. Gracias. Bueno, si es por el tema de la Asamblea Legislativa, pues en teoría, tú lo dijiste, Julio, allá es aritmética, ¿verdad? Y si hay votos, pues se empujan los proyectos, ¿verdad? No es por gusto de que la población, más del 63% de la población, rechaza el tema partidario. Yo creo que es un error, pero es una realidad, ¿verdad? Ya no se cree en los partidos políticos. Y yo diría que eso es injusto, la apreciación. No se cree en las cúpulas de los partidos, que es diferente. Creo que el constituyente del 83 fue muy sabio al establecer de que los partidos políticos son los instrumentos para alcanzar el poder. Lamentablemente, las vísceras de nuestro sistema político están ya en el alambrado. Sí. Creo que llegó el momento de hacer una reflexión, ¿verdad?, para ver si las condiciones son las mismas. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días, de Ilopango le llamo. Adelante, amigo. Adelante, amigo. Gracias por permitirme tener mi humilde opinión. Con respecto a las autorregulaciones que están ahí platicando, usted no tiene que es polémica, y el otro amigo dice que no es polémico. Bueno, ya cuando ya hay diversas opiniones, pues ya se vuelve polémico. Pero acuérdate que hay que autorregularse, pues realmente que el día regúlense por la fuerza, porque usted, mi amigo, con toda la razón, nos dice a los que tenemos el privilegio de poder marcarles ahí y participar, nos dicen, por favor, no se exalten en los guardias los límites debidos para dirigirnos a los estimados panelistas que usted tiene a diario. Y esto no es censura lo que nos está haciendo, sino que nos está diciendo, por favor, guarden los límites. Acuérdate que en la vencida del 89 hubo unos medios que hicieron apología al asesinato. Había un teléfono para que
acusaran o casi un tribunal popular para que asesinaran a los jesuitas y bastante otros que ya no lograron asesinar. Para un momento, algunos de ellos, aquel que dice, serán los jueces que los determinarán, algunos, ¿no? Afectándole a ustedes porque realmente intendente el espacio, le agradezco mucho. Bien, gracias. Buenos días, su comentario. ¿Y de dónde Buenos llegan? Días, quería participar y en primer lugar quería felicitarlo por ese programa. Los ponentes están siendo mensurados y es tan importante para el país que se discutan estos problemas, porque el mero problema central que tenemos en el país es que las cosas las vemos superficialmente y no vemos el fondo. Yo quería sugerirle lo siguiente. Vean, esa reforma se ha provocado principalmente porque el fiscal enjuició a gente que recién acaba de cometer los delitos y no ha iniciado ningún juicio, fíjense, ningún juicio de los 56 que denunció el gobierno que habían sido cometidos por Arena. Entre ellos están los 5 hospitales que quedaron abandonados y que hoy estamos pagando los salvadoreños los préstamos de esos hospitales que no se terminaron. Entre eso quedó la Diego de Holguín, que también el préstamo, y o sea que casos como esos, que son 56, si eran más antiguos, el fiscal debió de haber empezado por allí. Muy bien, gracias. Buenos días, su comentario, ¿y de dónde me llama? Sí, buenos días, Natán. Adelante. Yo soy una persona que tengo ya alrededor de 14 años que he venido colaborando con oficinas internacionales de combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Sí. No hay herramientas suficientes como para hacer un trabajo investigativo no solo en el país. Brevemente el ejemplo del famoso Repollo. En Panamá Repollo dejó alrededor de 36 propiedades. En Costa Rica no dejó menos de 9 propiedades. En Nicaragua también y en Guatemala. Si estas situaciones se manejaran en algo más organizado a nivel regional, estas cosas podrían, o sea, estos serían elementos como para que la fiscalía y la policía a nivel regional tuvieran también una mayor capacidad económica. Entonces, yo pienso que estas situaciones que se dan en la asamblea, por ejemplo, yo soy sabedor de que hay algunos que están ahí y que sí, son mencionados por grupos de narcotráfico, tanto hondureños como guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, la situación es bien difícil en ese sentido. Yo espero que todo esto se pongan de acuerdo los políticos de este país para que realmente haya una organización de mayor altura. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Tenía comentarios que voy a leer, no me está cargando un poco inestable el internet, pero ¿qué podemos decir, Leonel, de los llamados que has escuchado? Mira, sobre esto del comportamiento de los partidos y esto, yo lo que diría es a los partidos y especialmente al FMLN, le diría que el pragmatismo político tiene sus límites, o sea, el pragmatismo no es hacer desde una perspectiva, digamos, ética y democrática. El pragmatismo no es hacer todo lo que se puede, sino que es hacer lo que se puede y se debe. O sea, en el marco de las negociaciones y de las aprobaciones en la Asamblea, el FMLN debería de tener en cuenta ese criterio, ¿verdad? El que incoherencias éticas traen además costos políticos. Entonces ese es un cuidado que habría que tener. Sobre esto de la ley de extinción de dominio, finalmente, mira, algunas cosas que no dije, es que yo no le creo al fiscal ni a la embajadora, o sea, yo no creo que el fiscal esté preocupado por las reformas a la ley de extinción de dominio, porque en la práctica
en la práctica el fiscal ha demostrado mucho, mucho sesgo. O sea, no le ha querido, por ejemplo, aplicar la ley de extinción de dominio al COENA por los 10 millones que se robaron que dio Taiwán, que públicamente frente a medios de comunicación, Cristiani y Jorge Velado dijeron que se agarraron 10 millones para la campaña. No ha tenido el fiscal el valor de ir a embargar al COENA por los 10 millones. Entonces, no creo yo que de verdad esté preocupado por eso. Y la embajadora tampoco, ¿verdad? Me parece una posición demagógica. Y además, ahí sí me sumo a las críticas del gobierno y del FMLN a que hay una injerencia. O sea, la embajadora debería de respetar la autodeterminación, la autonomía, la soberanía de este país. O sea, a estas alturas de la democracia, de la civilidad, de las relaciones diplomáticas internacionales, me parece que actitudes como la de la señora embajadora en El Salvador no son aceptables. Muy bien. ¿Qué te parece a ti, Julio? Bueno, he escuchado muy atentamente las expresiones de la ciudadanía y es precisamente el sentimiento que a todos nos dan. El problema es que en política la percepción se vuelve realidad y se está generando, contextualizando una serie de medidas que a la larga nos vamos a ver, dijéramos, envueltos en una vorágine que todavía no hemos dimensionado. Y solo te pongo un ejemplo. Para mí se está cometiendo un error enorme y creo que esto tiene una línea de conducta de demostrar todo esto para que la ciudadanía pierda la motivación del voto. ¿Y por qué te digo esto, Josué? Y usted, amigo televidente, piense por un momento, razone. Si usted no vota, lo único que hace es favorecer a los votos duros de los partidos. ¿Por qué? Porque son ellos los que van a terminar definiendo las elecciones. Entonces siento que hay todo, dijéramos, como un mecanismo para llegar a ese punto. Ojalá reflexionemos y en otro programa podamos analizar el tema puramente electoral. Sí, claro. No, se nos quedó el tiempo porque realmente toda esta semana creo todavía se estará hablando un poco sobre las elecciones internas. De todas maneras, tú ves en arena este proceso que implicó todavía mayor exposición hacia la opinión pública sobre la elección de sus candidatos. Y eso de alguna manera tiene sus costos, claro está. Por supuesto, y no solo ves del otro lado, ajá, pues, de la forma en que se allá ha manejado. Es mejor escondidito, mejor, más al final. Más cuidadito todo y que nadie se nos salga algo acá, ¿verdad? Y vos viste ahí, como creo que fue a Popa. A alguien Popa, ¿sí? Dijo que empezó a cuestionar ya y que se retiraban. Hombre, yo creo que el partido Arena debería hacer una reflexión en cuanto a esos puntos. Bien por el que es un inicio, dijéramos, de unas primarias, ¿verdad? Pero hay que tener muy bien los mecanismos para evitar que esto se convierta en un canibalismo interno. Mañana precisamente vamos a conversar con los representantes de la CEN. Aquí vamos a estar haciendo la evaluación del proceso en general, pero hay como tú ves, dos escenarios, bien claro, ¿verdad? Una arena que le apostó más a la exposición pública sobre su proceso y que eso, ya lo dijimos claramente, tiene sus costos. Y un FMLN muy fiel a su manera de actuar, a sus, no sé si sus principios, pero su manera de hacer las cosas y lo han hecho un poquito más. Mira, yo no sé si Arena le apostó a que fuera público o es que tan graves son los problemas internos que se le terminaron de salir. Ese es uno. Y dos. Bueno, esa posición, eso es una posibilidad. Conociendo la actitud de Arena frente a la transparencia y la no estaría yo seguro que le apostaron a que fuera público. Pero no va a pasar nada, que la gente cree que con todo esto van a haber un cambio sustancial. No es cierto. Nosotros no elegimos. La ciudadanía vota, señores. ¿Y quiénes van a elección? No va ningún movimiento ni nadie que esté cuestionando. ¿Quién va a elección? A elección va el FMLN, Arena, Gana, PCN y Democracia Cristiana. Entonces, no hay forma de cambiar. ¿Quieren cambiar el juego? Cambien las reglas del juego. Pero no pretendan jugar un juego con las mismas reglas. Isaac nos dice, está en Texas. Buenos días, Natán. Saludos a ti y a los panelistas. En Estados Unidos, Donald Trump está en conflicto con los medios y saca de una conferencia de prensa a quien no le simpatiza. ¿Y eso cómo podría llamarse?
tal vez no tenga relación, pero ¿qué tal si Sánchez Serén le copia y saca a los periodistas que no le gusten? Hay que comparar peras con peras, ¿verdad? Por supuesto, estás hablando de una sociedad que tiene 170 años adelante, ¿verdad? Habría que ver, y esa respuesta la tienen ustedes los medios. No, pero hasta el momento nunca han expulsado a nadie en la conferencia. En eso hay que reconocerlo, había todo un respeto al quehacer, y precisamente creo que esa debería ser la tónica. Y se han dado situaciones incómodas. Por supuesto, pero el presidente... Que han hecho preguntas incómodas Mira, si aquí no censura el gobierno, sino que censura un ente privado. El Consejo de la Publicidad es un ente privado y han censurado anuncios. Fíjate que Carlos Escobar nos está diciendo, estamos pasando los tweets, dice, no existen verbos imperativos, es una conjugación de todos los verbos, deberán, no es forma imperativa. Hay que mandárselos a los diputados. Pero yo sí entiendo que el deber, cuando dice deberán, y el otro es potestativo y el otro es mandatorio. Bueno. Y pues nos decía alguien también, lo voy a leer aquí porque me causó un poco de gracia, Chentío. Más parece, Natán, que la plenaria la pasaron para el martes porque el miércoles salen zumbados de vacaciones. Mira, no lo veas tan en gracioso. Es decir, ha sido normalmente, y no solo esta asamblea, de todas las asambleas, cuando vienen decisiones un poco complicadas, se aprovecha definitivamente ese tipo de lapsos, porque a la gente se le olvidó. Bueno, la gente ahorita... ¿Qué es lo que pudiera venirse? La reforma de la ley de pensiones. Pero lo que te puedo decir es que la gente ahorita está pensando más en las vacaciones, a dónde va a ir, que está pensando en qué hacer. Acércate a una oficina ahorita a pedir algún trámite y vas a ver qué bien te van a recibir. Es decir, que ya ahorita la gente está desinteresada y estos pueden hacer lo que les dé la regalada esa gana, es la realidad, y no va a pasar esa nada. Esa es la realidad del país. ¿Vos lo compartís? Bueno, ha sido un poco la práctica, la tradición. Mira, te quiero preguntar, ¿y a vos te parece el proceso del FMLN? ¿Te parece el más correcto? En definitiva, el fin de semana se le dio el aval, todavía más respaldo a José Luis Merino para que... Mira, no te podría decir porque no tengo detalles internos de cómo han sido, ni del FMLN ni de los demás partidos. Digamos, nosotros hablamos por lo que vemos y oímos. Yo lo que creo es que es necesario tomar las lecciones de... Porque este es un primer ejercicio, no olvides, es un primer ejercicio de hacer algún grado de democracia interna dentro de los partidos. Creo que hay que revisar críticamente cómo ha sido y ver cómo se van mejorando esos procesos para que de verdad en algún momento haya democracia interna en los partidos y no quizás simulacros como probablemente hemos tenido en estos días con los partidos. Muy bien, perfecto. Doctor Julio Valdivieso, siempre un gusto y le agradezco de verdad infinitamente el tiempo que hace para participar en este programa. Gracias, José. Un gusto estar aquí. Leonel, gracias por compartir, José, y gracias a toda la gente. Con Julio, realmente muy interesante la discusión que hemos tenido, los dos puntos de vista, principalmente sobre la base del respeto, ¿verdad?, de cada una de las opiniones, que eso es lo más interesante, lo que debe siempre ser. Las ideas se combaten con ideas. Cuando usted ya va a la descalificación, no tiene argumentos. Y ahí, pues, usted sabe que el que se enoja, pierde. Por lo general, esta es maña que tenemos nosotros. Como ya no podemos argumentarle y contrarrestar el argumento, ¿no?, comenzamos a descalificarlo, insultarlo. Pues, terminamos hasta de chambrosos, ¿no?, porque así somos. Los salvadoreños por naturaleza, así somos. Entonces, hay que tratar de ir cambiando eso. Y el país va a ir cambiando también, y vamos a ir transformando la sociedad. Las ideas se combaten con ideas. Lo demás es pura paja. Entonces, démosle, por favor, ¿verdad?, para que no caigamos en ese círculo vicioso de andar insultando, de andar descalificando a la gente. No, señor, no se vale. Y me agrada porque también en el segmento de Opinión Ciudadana estamos ordenando a la gente. Sí. Ordenemos a la gente porque nadie abre el teléfono porque le caen a uno sus leñazos también, ¿verdad? Pero hay que educar a la gente. Haga buen uso de los segmentos de Opinión Ciudadana, de los programas donde se abre el teléfono, porque no es para ir a putear a nadie. Es para que dé un argumento y cuestione, pero cuestione sobre la base del respeto. Así es. Y si es así, pues estamos de acuerdo. Mañana, entiendo, viene el representante máximo del CEN en Arena para hacer un análisis de todo el proceso y pues tocar todos estos puntos lunares, si se puede llamar, que han existido dentro del procedimiento y que ya hay resultados. Norman Quijano, por ejemplo, es el diputado más votado en San Salvador,
en La Libertad también ya se han configurado, en todo el país. Así que mañana tendremos esa plática con el presidente Peña. Por hoy no hay tiempo para más, siempre, como todas las mañanas le digo, por favor piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso la entrevista Hablemos Claro. Recuerde que el Retriz a las 10 de la noche. Buenos días para todos.